Bon dia, míster. Hola, buenos días. El partit de la primera volta queda molt lluny, han passat moltes coses, ha canviat molt l'equip. L'heu tornat a veure, aquell partit? Serveix d'alguna cosa? En podeu extreure alguna cosa d'aquell primer partit o no hi ha res a seguir? No, ya lo vimos en su momento, lo hicimos un videocorrector esa misma semana. He ojeado ese video que corregimos por si podía servir de algo. Bueno, Sevilla se parece bastante a aquel equipo, nosotros somos algo diferentes, pero aspiramos a hacer un partido completamente distinto, obviamente. A conocer más al rival, a tener más datos, teníamos muy pocos entonces, entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos, en aquel momento varias lesiones que le impedían contar con defensas y será un partido completamente diferente, creo. Y la segunda, demanar-te per un absent, Caicedo, que veiem que continua fora de les llistes, com està? I d'altra banda, si a ell el veus que el pot estar influint tots aquests rumors que surten les últimes setmanes sobre la seva possible sortida de l'Espanyol? Bueno, la situación con Felipe nosotros la tenemos clarísima, la hemos hablado con el jugador de forma privada. Lo más importante es que estamos en la misma sintonía, club y jugador, por lo tanto no hay ninguna alteración. Él entrena cuando puede, ahora ha entrenado hoy con el grupo, hace bastante que no lo hacía, entonces, bueno, obviamente las sensaciones todavía hay que esperar un poco para poder incorporarlo plenamente al entrenamiento. Hola, buenos días. Hola. Bueno, el Sevilla es uno de los equipos de la parte alta de la tabla, está haciendo la mejor temporada de su historia, si no me equivoco. No sé qué importancia tiene empezar la segunda vuelta ganando a un rival como este en nuestro estadio. Siempre es importante ganar, más allá del rival, más allá del lugar. Me parece que es muy importante tener esa sensación de querer acostumbrarse a ganar y volver a empezar y volver a cada partido ir con las ganas de volver a competir bien. Entendemos que el rival lo pondrá difícil, es un rival muy complejo en su estudio, es un rival que con su forma de jugar tiende a desorganizar mucho los partidos, tiende a desorganizar mucho a los rivales. Por lo tanto, bueno, tendremos que ser más que nunca nosotros, pensar en lo que podemos hacer y será un partido donde no queremos depender plenamente del rival, sino que queremos tener nuestro protagonismo también y como hicimos también en el último partido, pues tener nuestra cuota de ocasiones en las que nos permita estar cerca del gol. No sé si tiene usted una sensación, o a lo mejor se ve de otra manera desde fuera, de que al Español, sobre todo en casa, a pesar de que yo creo que los 26 puntos que llevamos hasta el momento indican un buen rendimiento global, sí que nos falta un buen partido, un petardazo de aquellos que de alguna manera, no sé si puede llegar ya a hacer que el equipo, no he hablado de consolidación, sino que realmente todo el mundo pueda tener claro cuáles son sus aspiraciones. Nosotros buscamos siempre hacer el mejor partido posible, siempre. Y siempre hemos tenido la sensación desde el primer momento que por momentos, por rachas, por situaciones de partido, logramos un muy buen nivel y por otros momentos nos cuesta más. Yo lo basaría más no tanto en nuestras limitaciones, que obviamente las tenemos como cualquier equipo, sino la dificultad que entraña nuestra liga. Yo cada fin de semana es muy difícil ir a observar un partido de fútbol en el que digas que un rival fue muy superior al otro. Lo veo muy complejo, lo veo muy difícil. Cualquier partido, cualquier equipo de cualquier nivel dentro de nuestra liga lo pone complicado. Entonces, tener ese nivel de aseveración donde uno diga 90 minutos fuimos superiores se hace muy complejo. Nosotros no olvidamos nunca que somos un equipo que sigue trabajando para conocerse, para construirse, y entre este tipo de situación, más el tipo de situación de la complejidad que proponen los contrarios, pues hace que todavía no estemos probablemente al nivel de ese partido perfecto que nos encantaría dar. Perfecto. Ahora, respecto de la actualidad, el tema de Caicedo, ¿le preocupa que si al final no se hace esa transacción que más o menos puede estar en la mente de todos, sea casi imposible recuperar al jugador, o cree usted que realmente se va a poder recuperar a Caicedo? Los jugadores son cambiantes. Las mentes de los jugadores es importante trabajarlas porque justamente se mueven en emociones muy rápidamente, pero nosotros creemos que con respecto a Caicedo
tenemos el control emocional del jugador. Nosotros, cuando nosotros hablo del club, pero también hablo de nuestra situación como staff, con los jugadores hablamos de forma muy directa. Por lo tanto, todo el mundo conoce la... Todo el mundo, me refiero dentro del club, los propios jugadores conocen los pensamientos y la situación que viven los propios jugadores dentro del club. No hay problema en ese sentido. No, no tenemos ningún temor sobre lo que pueda ocurrir con Caicedo. Siguiendo con Caicedo, no sé si notas a faltar un poco de rebeldía del jugador para, sobre todo para dar el nivel que él atesora, sobre todo por jerarquía dentro del equipo, y más teniendo en cuenta, no sé si sabes el dato, hace un año se le renovaba y se le alzaba como uno de los jugadores determinantes de este equipo, ya no solo del presente, sino de futuro. No me quiero extender mucho con el tema de Caicedo, podéis imaginar, tengo la cabeza puesta en el partido y no me quiero extender demasiado. Pero los jugadores son los jugadores y sus circunstancias. Y cuando empiezan las temporadas, a veces va marcada la temporada un poco por cómo empiezan. Y si es un jugador que ya empezó fuera del grupo, si ya le costó adaptarse, si entró tarde, es un jugador que ha venido para ser franquicia. Vino en su momento, como tú bien dices, para ser un jugador franquicia, que el equipo esté alrededor de él. Por unos u otros motivos, este equipo no ha ido alrededor de Caicedo. Este equipo va en otra dirección. Entonces, eso, esa adaptación está costando. Yo no tengo ninguna duda de lo que el valor que puede tener Caicedo. No tenemos ninguna duda en el club. Por eso tampoco nos extraña si recibimos ofertas por Caicedo. Es un jugador muy útil. Pero las circunstancias de la temporada, tal y como ha ido sucediendo cada cosa y en cada tiempo, ha marcado sin lugar a dudas la situación de Caicedo hoy en el club. Pero, insisto, no nos preocupa excesivamente. Es un buen jugador. Si se da una situación bien, aceptaremos, y si se da otra, pues también no hay ninguna preocupación. Poniendo la mente en el partido de mañana, no sé, viendo la trayectoria del Sevilla, no sé si podemos decir que el Sevilla es el mejor equipo, el que mejor fútbol practica, independiente de las individualidades, por encima de Barça, Madrid o... Es el más imprevisible, es poco predecible lo que va a hacer el Sevilla. Desde el momento que un equipo plantea dos sistemas diferentes en cada momento, los puede cambiar y los puede cambiar dentro del mismo partido, pues ya es un equipo que te da una cierta inestabilidad de saber que hasta el último momento no sabes sobre qué sistema se va a decidir. Dependiendo sobre qué sistema decide, se decide el rival. Los sistemas defensivos son distintos, las referencias cambian, a los jugadores que presionan o dejan de presionar varían. Entonces, al final, esa incógnita la tendremos hasta el final. Si ellos juegan con su sistema 3-4-2-1 o si juegan con su sistema 4-2-3-1. Eso cambia totalmente. Una cosa o la otra. No va a variar dónde nosotros queremos ejercer nuestra defensa, pero sí va a variar de qué modo lo hacemos. Entonces, ya por eso es un poco impredecible. A partir de ahí, es un equipo que ya una vez está con cualquiera de los sistemas que utilice, con una gran libertad de ataque. Una gran libertad de ataque, es capaz de generar superioridades por la derecha, de repente los mismos jugadores que hacen la superioridad por la derecha te la hacen por la izquierda, de repente siempre tienen jugadores detrás de la línea de medio campo, muchos jugadores por detrás de la línea de medio campo. Equipo incómodo, que nosotros lo debemos saber, no nos debemos alterar porque veamos de repente muchos jugadores acumulados en algunas zonas de forma inhabitual, porque ellos conocen lo que hacen, saben cómo lo hacen, y nosotros de alguna forma hemos perseguido conocer un poquito más al Sevilla esta semana. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien y luego, por supuesto, conocerlos bien y hacer nuestro partido, que es lo más importante. Poniendo la vista atrás, sobre todo en partido Sánchez-Pizjuán, ¿hay algo reconocible del Español, sobre todo en cómo ha evolucionado? Y si aquel partido fue, recuerdo que unas semanas después habías dicho que ese partido fue el que os cambió, ¿no? Sin duda. Nosotros entramos en la Liga pensando y confiando que la pretemporada era una base lo suficientemente sólida para empezar a crecer, y nos dimos cuenta que no competíamos en las condiciones que nos gustaba, evidentemente, y lo confirmamos una semana después contra el Málaga, cuando dejamos ir un resultado favorable a falta de 20 minutos. Entonces, nos hicieron reflexionar los dos partidos, pero el Sevilla mucho. Porque nos apuró, nos metió en alto grado de competición y no fuimos capaces. Entonces, a partir de ahí, surge una reacción que hay que buscarla en función de las prioridades, las necesidades que tenemos urgentes. Y entendemos que este equipo tiene que ser un equipo que parta de
la defensa, un equipo que encaje poco, un equipo que sea sólido, que sea cooperativo, que todo este tipo de cosas que hemos dicho durante la temporada. Reconocible respecto a aquel partido. Aquel partido lo único que tuvimos fue un excelente contraataque y nuestro juego de ataque hoy en día no se basa básicamente en el contraataque. ¿Por qué? Porque hemos perdido jugadores importantes en esa salida. Se nos cayeron por el camino jugadores como Piatti muy veloces, importantes. Se nos cayó Leo, jugador muy importante en ese ataque rápido. Entonces, al final, el equipo tampoco hoy en día depende básicamente del contraataque. No somos el equipo que más goles meta en el contraataque. En cambio, en aquel partido metimos 4 en un solo partido, casi todos al contraataque. Y también nos puso en una tarea muy difícil, que era a un partido ya teníamos 6 goles en contra. Entonces, teníamos que empezar a bajar el porcentaje, lo cual era una tarea ardua, muy difícil. Hoy estamos en 1, algo. Hemos mejorado mucho. Después de 19 partidos, de 6 por partido a 1, poco, estamos mucho mejor. Pero mañana nos volverán a exigir y nos van a poner al máximo de exigencia y nosotros tenemos que demostrarlo. Sí, Quique, vas dir que el Granada, el partit contra el Granada marcaria el futur, el devenir de l'Espanyol a la Lliga. El Sevilla és un altre nivell. Què marcarà aquest partit, tant si es guanya com si es perd? Bueno, marcarà nuestro nivel competitivo, donde está. Sabemos que ellos son muy competitivos, es un club con gen ganador, unos jugadores acostumbrados a ganar. Un técnico que propone eso desde el minuto uno, por lo tanto nosotros estamos obligados a competir bien, a competir muy bien si queremos hacer algo importante. Eso es lo que mañana se pone en juego. Me confirmo en que el partido anterior nos dejaba en una situación u otra de pensar si queríamos competir con equipos sólidos que son proyectos ya muy consolidados o si queríamos estar un poco más retrasados en la clasificación. Bueno, pues bien, estamos compartiendo o muy cerca de equipos como Celta, como Atleti de Bilbao, como por encima de Las Palmas, equipos que llevan proyectos de 3 años, 2, 3 años, que son fútboles mucho. Sí, i una altra, permetem que torni a Caicedo, ja sé que no t'agrada, però la teva intuïció et diu, o els inputs que t'arriben de la direcció esportiva, que acabarà marxant o es quedarà? No, mi intuición me dice que los jugadores al final lo que quieren es ser felices y encontrar su lugar y quieren jugar. Eso es lo que me dice el sentido común más que la intuición. Y a partir de ahí, pues bueno, ya no depende de mí la decisión. Ese gen ganador del Sevilla, que a mí me da mucha envidia, ¿qué hay que comer para que realmente un equipo sea así? O una entidad sea así, como la del Sevilla, que lleva muchos años ya. ¿Cuál es la vitamina, la inyección? Bueno, ya lo has respondido tú. Es una entidad. Hay entidades que se muestran sólidas en su estructura de arriba abajo. Entonces, no es una cuestión del entrenador que tenga que exigir a los jugadores, sino que es una estructura de qué piensan los dirigentes, cómo piensan los dirigentes, cómo piensa la dirección deportiva, cómo piensa, cómo es el modelo de club y finalmente cómo es la exigencia del entrenador. Entonces, es una columna, una pirámide, es una construcción piramidal y a partir de ahí es una exigencia continua y finalmente la apuesta por los jugadores son jugadores altamente competitivos. Eso no se hace en poco tiempo, eso lleva tiempo, pero son mentalidades y estructuras que una vez se hacen, si se es inteligente, se mantiene en el tiempo, se puede conservar. ¿Parece usted que nosotros hemos puesto la primera piedra, ni que sea en eso? Nosotros tenemos ese tipo de mentalidad. Nosotros, y cuando digo nosotros, hablo del español, el español que yo conozco desde dentro, de arriba abajo, queremos que hay una estructura donde todos los departamentos sean respetados y que el jugador que llega, cuando llega al español, no dependa de lo que diga el entrenador, sino que dependa de lo que diga el club y que el club sea el club suficientemente sólido, serio, responsable y comprometido como para llegar a ser un equipo de este nivel como el que estamos hablando. Son pocos los ejemplos que hay así, pero los que hay, desde luego, merece la pena destacar que son envidiables.